Será la Fiscalía del Estado de Guanajuato quien tenga que dar el número final de los cuerpos encontrados en la fosa clandestina ubicada en la finca de la carretera Hacienda Arriba, Comanja de Corona. Esto lo señaló en entrevista la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad de la entidad, Sofía Huet López, quien añadió que se deben de esperar los estudios forenses para conocer los datos oficiales. Pues más que no les haya querido responder, es que este tema tiene que ser tratado con mucha pertinencia y sensibilidad, ya que son la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien tiene que dar la información. Recordemos un poco del contexto de este hallazgo, pues se da no en la zona urbana, se da en una zona rural limítrofe con el estado de Jalisco. Sobre el número de personas que pudieran haber sido encontradas ahí, sería Fiscalía quien les podría dar el número final, porque sé que hay por ahí ya datos hechos públicos, pero aquí hay que tomarlo con mucha precaución porque hay que recordar que no todos los restos óseos pueden ser de distintas personas. Hay que hacer un estudio forense al respecto que no tarda francamente poquito tiempo, es decir, es un estudio forense amplio que tiene que ser llevado a cabo para poder determinar el número de personas y a partir de ahí pues iniciar con la identificación de ADN. Y yo creo que por la ubicación geográfica donde fue encontrado ese hallazgo, no únicamente para el estado de Guanajuato, sino también para el estado de Jalisco. Esa zona limítrofe, particularmente el lado de Jalisco, pues tiene una fuerte presencia de organizaciones delictivas y como lo hemos comentado, pues el hecho de que se haya encontrado en esta zona rural hay que tomarlo con en este contexto para poder determinar. Si están tomando los grupos delincuenciales o crimen organizado las comunidades alejadas de la entidad para adentrarse, la funcionaria estatal contestó que en las comunidades el acceso por caminos o carreteras para las autoridades es difícil. Poner cuerpos para dejar a... Sería prematuro decirlo, no se descartaría, pero hasta que no se encuentre la identidad de estas personas, es como se podría determinar. Sofía, por la ubicación de la fosa, ¿podría ser una fosa del cártel Jalisco Nueva Generación? Es probable. Forzosamente tuvo que haber una omisión del municipio para permitir que se pudieran enterrar cuerpos, independientemente de la cantidad en ese lugar. No habría una omisión del municipio, es una zona rural. Hay presencia de la autoridad en zona urbana y en zona rural, pero en muchas ocasiones, dada la lejanía, porque es uno de los atractivos para poder o una de las características que buscan para este tipo de eventos, pues buscan que no sea una zona ni siquiera de fácil tránsito, o sea, no es un camino, no es una vialidad, y al estar en una propiedad relativamente privada o más, digamos, metida en esa zona rural, pues la hace de aún más difícil acceso y el municipio no tendría la atribución de entrar en todas las propiedades privadas que se encuentran en esto. Con esta impunidad, ¿no? Pues impunidad, aquí, siendo muy claros, Guanajuato es uno de los estados que menos tiene impunidad en el país, es uno de los que ha pero trabajado. Las cosas clandestinas se trabajaban con impunidad para poderlas hacer y llevar a gente y enterrarla, ¿no? A eso voy. Guanajuato es uno de los estados que menos impunidad tiene en el país, pero los retos que hoy representan la delincuencia organizada no son exclusivos de este estado, implican de verdad organizaciones muy complicadas que mientras no se desarticulen las cabezas y los aspectos financieros de las organizaciones que no están radicados en Guanajuato, las autoridades locales seguirán teniendo el reto de poder combatir estas organizaciones, que no es sencillo y que necesitas un gran estado de fuerza, además de la tecnología con la que se... Para Noti 13, Luis Rivera.